Bueno, qué bien hablar con la gente de Corinto y del Comité de Paro. ¿Me regala su nombre, por favor? Edward Martínez. Bueno, Edward, ¿cómo va la situación? ¿Cómo va este paro? Bueno, aquí hay que diferenciar el tema del paro en dos líneas, sí. El tema del paro, pues, es un paro a nivel nacional, que en este momento, pues, estamos esperando que se dé la voluntad por parte del gobierno nacional y sentarse con la mesa de paro nacional para poder empezar a definir cosas frente a lo que nos movilizó. Esa es una línea. La otra línea es el nivel regional, departamental y zonal, que es lo que nos tiene hoy en este lugar debido y gracias a la voluntad. Hay que hacer un reconocimiento a la voluntad de los mandatarios locales y el gobernador del Cauca, quienes han estado dispuestos a mantener el diálogo de manera respetuosa y constante con las comunidades y con los diferentes comités de paro, lo que permite que hoy podamos sentarnos a conversar sobre temas regionales, sobre el desarrollo local, y mirar también cómo se va avanzando en el tema de facilitar el despeje de las vías. En la medida en que se vaya avanzando en confianzas, que se vaya avanzando en concretar lo que estas mesas está permitiendo, pues también se va a ir mostrando la voluntad por parte de quienes estamos movilizados en las vías. Sí, en el norte del Cauca, en los municipios de Caloto, Miranda, Corinto y Padilla, hay bloqueos, no bloqueos, hay pasos intermitentes, porque en el norte del Cauca no hay un solo bloqueo. Hay unos pasos intermitentes más de pedagogía.